Sí, como vos bien decís, es un grupo de vecinos con los cuales venimos trabajando ya hace 2 semanas. De hecho, justamente hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos nuestra tercera reunión con ellos. Se habían acercado, de hecho no vinieron al centro cívico o a la intendencia exclusivamente, ya habían venido porque habían sido invitados a anotarse en la banca del vecino, en el Consejo Deliberante. Justo como nos conocemos y me los encontré en la calle, les ofrecí que sean atendidos por Gustavo. En este caso, bueno, el señor intendente los atendió. Fue una continuidad de lo que venimos hablando en estas 2 reuniones solamente que tuvimos, las cuales fuimos pudiendo ir avanzando en los proyectos que ellos también tienen, como para poder dejar de asistir al vertedero. Uno de ellos es empezar a cocinar para poder vender productos y empezar así a generar esos microemprendimientos ya de una manera más concreta. También hemos viajado la semana pasada a Viedma, en la cual estuvimos reunidos con el ministro Nicolás Lan, el cual va a venir a Bariloche el día 16, para este tema puntualmente del vertedero, entre otras de sus actividades, ¿no? Para tener una reunión con esta gente y poder también así trabajar desde varios lados con este grupo que es el que se había presentado. Otra de las cosas que dijo esta vecina es que con usted nunca se habían podido poner de acuerdo. No, poner de acuerdo no, que no habíamos llegado a algo concreto, dijo. Y eso concreto era poder acomodar, porque no es fácil llevar un grupo de 50 personas adelante y que entre ellos mismos también se pudieran poner de acuerdo cuál era la actividad con la cual podíamos empezar a trabajar. A ver, si bien nos reunimos 2 veces, hoy recién va a ser la tercera, con lo cual vamos con algo en concreto que era poder empezar a trabajar esto que ellos querían, empezar a cocinar. Y de hecho se realiza esta tarde. Bueno, me imagino que preocupándose de este tema que es muy preocupante, valga la redundancia, ¿no? No, por supuesto. A ver, este es un tema que viene de hace años. La realidad fue que en un momento tuvo una explosión mediática cuando salió en un diario de lo de la gente. La verdad también es, como se lo digo a ellos en las reuniones que voy, no nos hacía falta verlo en un titular de un diario para saber la realidad que vivían. Ahí hay gente que hace, te lo dicen ellos mismos en las reuniones, 8, 9, 10 años, 5 años, 4 años que van al vertedero, hicieron de esto. Obviamente vivimos también en una situación de una coyuntura del país muy difícil, donde por ahí ciertas situaciones se ven que mucha gente por ahí que había dejado tuvo que volver porque esa situación no los ayuda. Ellos han creado atrás de esto que van a buscar cosas para vender, ya sea ropa, metales, hierro, y en esto crearon un círculo económico de vida. ¿Vos me preguntás lo correcto? No, pero no es algo que haya nacido ahora. Preocupante muchísimo. Y no van en la cantidad, porque por ahí te sale que te dicen, van 200 familias, van 100 familias, así vayan 3 o una es lo mismo de preocupante. Entonces ponerse a discutir en la cantidad como si esto agravaría. No, el problema es gravísimo, sea una o sean 200.